a celebrar su luna de matrimonio con la Iglesia. En este momento queremos acompañarlos como Iglesia y sabemos que ustedes como amistades están brindando de su cariño, su amistad, pero sobre todo les pedimos sus oraciones, que lo van a necesitar, ¿verdad? Entonces, pues escuchemos atentamente la palabra de Dios, porque es Dios quien nos la dirige. Y también con la Santa Iglesia invocaremos al Padre, por medio del Señor Jesucristo, para que escuche las oraciones de esta pareja y complacido bendiga especialmente y consagre este matrimonio. Todo esto lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Escucha, Señor, las súplicas de esta pareja, Marta Alexandra Huerta y Jorge García. Derrama, Señor, tu gracia sobre estos hijos tuyos que se unen por delante de tu altar. Haznos fuertes en esa mutua caridad, comprensión, ayuda mutua. Todo esto te lo pedimos por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos un momento para escuchar la palabra de Dios. Los animales domésticos, los reptiles de la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometad, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo y los Efesios. Hermanos, vivid en el amor. Cristo nos ama y se entrega por nosotros a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consolarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloroso, la iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santo e inmaculado. Así deben también los maridos amar y a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propia carne, sino que la da alimento y calor, como Cristo hace con su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonarán el hombre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio. Señor esté con todos ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Y él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en principio los creó hombre y mujer y hijos? Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que nunca lo separe el hombre. Palabra del Señor. Podemos sentar, hermano. La primera lectura nos pide el libro de Génesis, que fue Dios quien nos creó y que creó el mundo para nosotros, para que lo domináramos y lo cuidáramos. La primera lectura nos da un enfoque de que le pertenecemos a Dios. Pero la segunda lectura todavía es más clara en cuestión del matrimonio, porque dice que cuando una persona se casa, que tiene que vivir un amor muy parecido a Cristo. Y ahí es donde está la dificultad. Porque Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia y se anonadó a sí mismo hasta ya no ser nada y se encargó en la raza humana para redimir. Y fíjate que en especial el día que se celebra la Santa Cruz,
Lo que antes era un símbolo de castigo y de vergüenza, Dios lo convierte en un signo de salvación. Y por eso tenemos aquí esta cruz. Yo quiero compararlo un poco con el matrimonio. Porque ¿a poco no es una cruz? Puede ser una cruz muy dulce o puede ser una cruz difícil, ¿sí o no? Los que están aquí de 50 años, los que están aquí de 25 años, los que estamos aquí como diáconos permanentes, casados, que podemos dar razón del matrimonio, 53 años de casados con la misma esposa, 5 hijos, 11 nietos, 9 bisnietos y todavía no hay más. Entonces podemos dar razón de lo que es un matrimonio, mucha felicidad, pero sin embargo, muchas preocupaciones para mantener esa relación en buen estado. Pero también cuando vienen los hijos y los nietos, el corazón se tiene que ser más grande. Ahorita ellos quizás no están ni pensando en eso, ¿verdad? Pero yo creo que sí lo pensaron, porque están casando. Entonces, el Salmo dice, mira, la bendición de Dios es que podrás tener a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y entonces es una bendición muy grande cuando una persona pone su confianza en Dios, porque cuando pones tu confianza en Dios, Dios te bendice ese matrimonio. No es igual no juntarse así y así, que comprometerse delante de Dios a amar a una sola persona por el resto de tu vida, ¿verdad? Y amarlo no solamente lo próspero, pero la salud, la enfermedad, cuando estés de humor y cuando no estés de humor, y cuando te quiera dar mensaje. Va a haber muchas situaciones, y yo creo que eso ya se le dieron un pequeño anticipo en sus pláticas prematrimoniales, y eso me tranquiliza, porque de cierta manera ya les hablaron de la economía, de la espiritualidad, cómo manejar situaciones de conflicto y cómo fortalecer su comunicación. Si no hay eso, hay problemas. Ahora los matrimonios se ponen tarde más difícil, porque cuando nosotros nos casamos, todo era alrededor de una área geográfica. Y ahora los matrimonios, la esposa está aquí y el otro esposo está en Hawái, en Italia, en su lugar. Y hay que trabajar todo. ¿Por qué digo eso? Porque lo leí en una revista. No, porque lo hemos experimentado, no solamente nosotros como pareja, pero todos nuestros nietos que ya están casados, la esposa está en Washington, el hijo está en Japón. Y entonces hay que trabajar todo para mantener la relación. Es una sala bien aprobada, pero no se preocupen tanto porque con la ayuda de Dios todo se puede. Esa es la esperanza de la iglesia. Por eso dice, tenemos que vivir en amor de Cristo, así como Cristo se amó y se entregó por nosotros y se entregó a sí mismo para consagrar a su iglesia, purificarla y sobre todo para colocarla delante de sí, sin mancha ni arruga ni nada parecido. Así debe ser el matrimonio, preocupado siempre uno por otro, ¿verdad? Y entonces cuando te preocupas uno por otro, ya no son dos, ya es una sola persona. Y ahí donde entra también lo difícil, porque ya no podemos decir este es mi dinero y este es tu dinero, sino es nuestro dinero, es nuestra familia, y entonces los dos se tienen que cuidar el uno al otro. ¿Qué quieren ustedes pedir para esta pareja? Pues que le vaya bien, ¿verdad? Que Dios los ayude en toda necesidad, en toda preocupación, cuando haya conflictos, cuando haya malos entendidos, cuando haya cualquier cosa, que no se acabe el sol sin reconciliarse. Eso es lo que pide la iglesia para los matrimonios. Nunca se vayan a dormir sin antes haber reconciliado y comunicado cualquier problema. Vamos a pedir entonces a Dios, como dice aquí la palabra de Dios, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos ya solamente serán una sola carne. Ese misterio se refiere también a Cristo y a su iglesia. Así como Cristo se entregó por su iglesia, esperamos que Dios les dé la fuerza para entregarse a una otra. Y por eso el Evangelio dice, ¿será lícito despedir a tu esposa por cualquier motivo? Bueno, no es lícito, porque si ya la escogiste, pues tomaste una opción, pues ya déjenle a los demás, ¿verdad? Ya la opción, ya la escogiste, ya.
esperamos que Dios les dé la fuerza para que un día puedan verse uno al otro y decir, hemos cumplido 50 años. Que Dios les dé la fuerza, no solamente para eso, pero 75, no sé cuántos años, que Dios los bendiga y los cuide y los libre de todo. Vamos a ponernos de pie para rezar. Por eso, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo siempre sus divinas enseñanzas, vamos a unirnos en la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y conceda la paz a nuestros días, para que por su misericordia podamos vivir siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, le ha dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. Nunca tomes en cuenta nuestras faltas, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédanos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos una señal de paz unos a otros, especialmente damos la paz a estos muertos. Pedimos, Señor, que bendiciones a estos
Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde la vida. Siempre sea así una sociedad realmente de paz y de unidad. Roguemos al Señor. Por los miembros de nuestra familia que han muerto en esperanza de la resurrección.
aquí el pueblo colorado, por favor, adelante, fortísimo, un aplauso para todos, que se escuchen. Dine y Soto y Ramiro Aguirre, por favor, adelante, chicos, bienvenidos, felicidades, un aplauso de toda la gente linda esta noche. Priscila Hernández y Alexis García, por favor, adelante. Fuerte el aplauso de toda la gente. Adelante, chicos. Fuerte el aplauso. Es el turno de los papás del novio, el señor Alberto García y la señora María Esther García. Fuerte el aplauso, que se escuche para recibir hoy a los papás del Jorge. Es el turno de los papás de Cabezana, el señor Mario Antonio Huerta y la señora Marta Alicia Huerta. Fuertísimo el aplauso por recibir hoy en esta noche a la familia. Se hace presente para recibir a nuestros anfitriones. Alexandra García y Jorge. Fuertísimo el aplauso de parte de todos. Que se escuchen a todos, de toda la familia, familia, amigos, y todos ustedes que hoy en esta noche. Necesito que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más. ¡Qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad!
Fuertísimo, un aplauso que se escuche de parte de todos ustedes hoy en esta noche. Hermosísimo tema, muy especialmente para Alejandra y Jorge. Vestido blanco, bailando este vals. Qué felicidad verte así bailar, hija de mi vida, qué bonita estás. Yo te vi llorar, yo te vi reír, en tus primeros pasos os diste junto a mí. Thank you.
Yeah.
Thank you.
derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, un, dos, tres, caminando, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, un, dos, tres, derecha, izquierda, derecha, ahí va, fuerte, va, todo atrás, la otra, un, dos, tres, y derecha, No, ok, tómense de los hombres, por favor, todos, chicas, por todo el salón de salón.
excelente hoy en esta noche. Unos poquitos velitos para las chicas. Prepárense hoy todas las mujeres porque esta noche van a bailar con nosotros. Así es que prepárense hoy. Recuerden que chica soltera que agarra el ramo se casa este año. No ven para 3 meses. Prepárense. Ahí viene más, más. De este lado toda su familia, amigos, invitados especiales. De este lado también. ¿Dónde? 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 ¿Sale o no sale? ¿Sí? Atención, atención. Muy bien. Pues manos arriba, chicas, porque esto es el lanzamiento del ramo. Y esto dice así. ¡Venga! Muy bien, chicas, el ramo se va a aventar así. Venga, después de 3, esta noche avientas el ramo después y dice, ramo a la 1, un redoble. Ramo a la 1, redoble. Ramo a la 1, atención. Ramo a las 2, chicas, prepárense, chicas. Muy bien, atención. Me imagino cuál debe ser, ¿verdad? Pero las altotas están hasta atrás. Muy bien. Una vez más y dice, venga, ramo a la 1. Ramo a las 2. Ramo. Fuertísimo el aplauso. Chicas, vénganse todas, por favor. Todas. Vénganse todas. Chicas, véngase todas, por favor, todas las mujeres si son tan amables. Se nos baja de la silla Alexandra, con mucho cuidado. Y todas se acomodan porque vamos a tomar una fotografía. Fotografía de todas las chicas. Todas las mujeres, acomódense, por favor, todas viendo para acá. Acomódalas a todas. Muy bien.
amables. Música, maestro, y para que la gente baile, eso es algo de brinquito, para que bailen, hagan un slam, venga, vámonos. El sonidito, dame, échale. Atención. Un poquito más para frente, por favor. Un poquito. Jorge, le pueden caer a todos tus amigos, menos a tu papá. Por favor. No se vale. Atención, chicos. Alguno de tus amigos que le urge salir ya, que ya se le ande pasando el tren, el de cuadros. Ese es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Es tu vecino? Ay, ay, ay. Muy bien, chicos. Después de tres, la liga y se liga a la una. Atención, Jorge. Liga a las dos. Hombres, me encanta porque todos están así. Mira, este. Es para ti la liga. ¡Vámonos! ¡Liga a las tres, Jorge! ¡Y esto se hace! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Por favor, está bien grandote, pero cárguenlo todo, cárguenlo, fuertito, órale, vámonos, cárguenlo. Thank you.
Yeah.
Seguimos invitando a toda la gente que pasa. Hay mucha gente que no ha pasado esta noche con los novios a compartir este momento. Queremos que toda la gente pase. ¿Dónde está la familia especial? Vénganse, chicos, a compartir con los novios esta noche, por favor. Vénganse la gente. ¿Quién sigue esta noche? Compartir con los novios. Atención, atención, atención. Sigue. Vamos, bailando esta noche. Y esto dice:
palma de sus manos. Y donde quiera puede conseguir amor. Que no hay cariño que no haya traicionado. Que nunca siempre trae de las mejores. A veces que no quería contradecirlo. Esa persona que usted tiene como a nadie, hace algún tiempo también durmió a mi lado. Esta vez no pienso ya rogarte.